Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video y ahora nos encontramos en un balneario que está acá por Teuchitlán, Jalisco, aproximadamente a unos 60, 70 kilómetros de Guadalajara. Es fácil llegar, no es muy difícil. En este lado es un pueblo y es rumbo hacia unas pirámides que están aquí. Aparte de este balneario hay otro y por la carretera hay un parque acuático, pero eso ya va a ser para otros videos. Ahorita nos vamos a dedicar nada más a este, que se llama Balneario El Rincón. Yo es la primera vez que vengo, pero acá mi camarada Ronaldo dice que ya había venido con anterioridad. Y ahorita, ¿cómo ves la diferencia? ¿Crees que haya cambiado algo en el tiempo que hayas venido? Sí, pues antes aquí había una alberca natural, estaba así como nada más el puro perímetro, estaba muy profunda y pues ya ahora parece que es parte del lago. Del agua, ¿eh? Como no lo saben, esta parte se llama el lago de la presa de la Vega o Teuchitlán, tiene varios nombres, pero aquí abajito hay una presa. Más al rato en otro video vamos a grabar una pequeña parte para que lo vean, pero sí, este es un pequeño lago que conduce hacia la presa de la Vega. Entonces ahorita vamos a ir a recorrer unas pequeñas albercas, esta es la natural, para que ustedes la vean. Y miren, esta es la alberca natural, tiene hasta pececitos y todo, se ve muy muy claro. Ahorita nos vamos a meter a esta y a la de allá. Tiene unos dos toboganes o tres, pero la verdad no sé si estén abiertos, pero lo más interesante de aquí son las albercas. Me dice Rona que cuando vino ese árbol sí estaba ahí. ¿Y qué hacías ahí? Es que había una tipo entradita. Bueno, pues ese balneario tiene mucho tiempo porque desde mi papá venía. Dice que él y mis tíos pasaban por las raíces y ya pasando por abajo de las raíces salían adentro del árbol. Y pues ya no sé si se cayó por viejo o lo hayan tumbado. Yo creo que por viejo y más que nada por seguridad. Si algunos de los conocedores que habían venido antes a este balneario, ¿cómo lo ven en su tiempo y cómo lo ven ahorita? Los costos. Cuando entramos creo que fueron 70 pesos, ¿verdad? Por persona. 70 pesos por persona. Yo creo que de adulto por 70. Yo creo que si son unos niños, entre 40 o 50 pesos. Pero para que también tengan esa. No es muy, muy caro y se ve chido más que nada esta alberca natural. Miren, subiendo de esa que está la principal, aquí hay unas escaleritas que son estas. Y aquí vamos a encontrar otra alberca y esta es la más honda. Yo opino que ha de ser por lo del lago. Quién sabe, porque es fines de semana y son días en donde deberían de estar abiertas todas las albercas, pero en esta sí ya te puedes aventar un clavado bien a gusto. Pero si sí, ahorita está un poquito bajo, entonces no le veo chiste meterse, como pueden ver. Y pues allá están los dos toboganes, que es el del circulito y el recto, pero no están abiertos, pero vamos a ir a recorrer un poquito para allá. Esta alberca más que nada es para lo del tobogán y veo que hay algunas casas de campaña, entonces yo creo que obviamente es pagando ya un extra, puedes venir a acampar aquí. O si se puede, o tú qué, o no sabes. Conozco yo de eso. Yo creo que si hay casas de campaña, yo opino que sí. Yo creo que sí, no Pero creo eso ya que sería verlo un costo extra. Pero si esta alberquita es nada más para tu puro tobogán, pero está cerrado. Entonces acá hay otras dos, vayamos a verlas. Y estas tienen el agua un poco fría, pero ya cuando estás adentro ya se templa el agua con tu cuerpo. Miren, esta es otra alberca que está aquí, pero tampoco está tan honda. Igual, todo el balneario cuenta con su estacionamiento para carros y comedores, baños y vestidores. Y aquí ya en esta parte pues tenemos las infantiles para los niños chiquitos. Si no traen comida ustedes, aquí está el menú y esto es lo que ustedes van a poder pedir aquí. Para que se dé un precio.
de las comidas. Y aquí están de licores. Miren, ahorita estoy poniendo el gran angular que aumenta la visión. Y esta es la parte del lago. Se ve algo relajado, silencioso. Aquí se puede venir a pescar y todo. Aquí están unos peces, no sé si los alcanzan a ver. Sí, o sea, aquí con una caña de pescar y todo puedes venir a pescar sin ningún problema. Ahí se ve muy, muy relajado. Muy tranquilo esta parte. Y aquí todo esto es el comedor. Aquí vas a pedir tu comida. Y aquí la vas a recibir. Y aquí la vas a poder consumir. Esta es esta parte del comedor. O hay otras en cerca de las albercas. Y también hay unas allá arriba que tiene un asador para que de ahí tú tengas tu carnita asada y ahí la hagas. Y aquí estamos nosotros. Aquí con nuestro traje de baño. ¿Qué onda? Aquí un nuevo video de un nuevo balneario. Aquí hay tres. Entonces, esta es la primera parte de los que están aquí en Teuchitlán. Porque yo creo que voy a venir seguido. Y ahorita vamos a comer y ya nos vamos a meter a las albercas. Antes, cuando íbamos nosotros a las fiestas de la familia y todo eso, había de estas, sí me llegaron a tocar todavía. Se llaman rocolas. Y aquí era donde tú escogías tu canción por medio de los CDs. Y no manches, me siento ya bien viejo porque esto ya muy rara vez se escucha. Ya todos son bocinas portátiles y todo. O sea, aquí te decía cómo moverle. Aquí estaban sus botoncitos. Aquí sus bocinas. Y aquí vamos a encontrar discos ya viejísimos. Bueno, yo creo que de unos 10, 20 años, más o menos. Y vean, tenían sus secciones de discos y todo. Y pues yo todavía me siento un poquito, no un poquito viejo, pero no sé, nostálgico de estas rocolas que íbamos en las fiestas y todo. Y ya comimos un rato, pero ya nos vinimos a remojar el chango aquí. Pero está chido, está muy fresca, está muy fría, pero ya después de un ratillo que estés aquí adentro ya como que se entibia el agua. Pero esta es un poquito más fría que la otra, pero decidimos mejor meternos un ratito aquí primero. Todavía sigue temprano, son aproximadamente las 3 de la tarde y el sol está todo lo que da. No trajimos bronceador y vamos a llegar todos morenos a nuestras casas. Los toboganes no los abrieron, como que están cerrados, pero pues lo más chido ahorita de aquí son las albercas. Más esta que es naturalcita. Tal vez ahorita vean un poco menos de calidad, pero porque le voy a poner el protector del acuático, porque al parecer se abrieron el tobogán. Entonces pues vamos a subirnos a ver qué tal, porque nada más hay dos aquí y es ese que al momento de salir te da todo el chorrazo de agua. Así que vayamos a ver qué tal se ve la bajada. ¡Vámonos! Ahora me va a tocar a mí. ¡Qué bueno! No vas tan rápido, ¿eh? No. ¡Ay! No vas tan rápido, pero sí, a ver, déjame acuesto. Ahí está, aquí sí agarras un poco más de velocidad. ¡Ah! Aquí agarras velocidad, aquí ya te frenas. Eso es todo, perro. Ahí me dan un saludo si quieren. ¡Acuéstate! ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Ahí va! ¡Vamos! Espero que se haya visto eso. ¡Vamos! ¡Uno tras otro!
Y gente, pues hasta aquí este video. Y este fue el balneario en el municipio de Teuchitlán. Está chido. Ya después de un rato abrieron los toboganes. Los dos están chidos. El que es recto está muy, muy, muy rápido. Ya se terminó de bañar Rona. Entonces, pues sí, se lo recomiendo. Está chido para venirse a relajar aquí con la familia y todo. Pasar un buen rato con los amigos. Ya tal vez vamos a volver de nuevo a otro balneario que está un poquito más aquí abajito. Y a otro que es un parque acuático que está por la carretera de Teuchitlán. Estaba viendo que aquí tienen paneles solares. Y eso está muy, muy bien. Entonces, hasta aquí este video. Y nos vemos en el siguiente. Bye.